ahora estoy en el mundo del transporte. Cuando dejé de jugar fútbol, pues me quería hacer una cosa que no fuera nada que ver con fútbol, porque creo que era tiempo de probar una cosa diferente. Entonces me dedico a hacer transportes de Dinamarca a España. Vivo en Dinamarca y de vez en cuando por el trabajo vengo por aquí y aprovecho los momentos para estar aquí en español. Hombre, tengo la suerte y la fortuna que no he tenido lesiones así graves en mi carrera futbolística, y eso me permite pues todavía hacer un poco de deporte por mi cuenta y cuidarme un poco. Y yo creo que quizás no es ningún secreto, sino el mantenerse sano, y entonces ya tienes posibilidad de hacer las nuevas cosas. Toda la vida. Sigo el español y este año quizá me duele un poco más que años anteriores, pero yo creo que este equipo está suficientemente fuerte y capacitado para seguir adelante. Quizá el fútbol ha cambiado en muchos aspectos, menos mal que el fútbol como se juegan pues no ha cambiado, ¿no? Yo creo que hoy en día hay mucho más intereses en cuanto a televisiones y cosas estas, y yo creo que yo estuve en una época donde solo habían dos o tres extranjeros por equipo. Nos sentíamos más españoles que no extranjeros casi, porque nos acogieron muy bien. Y yo no sé cómo viven hoy los futbolistas, pero yo espero que disfruten lo mismo que lo hicimos nosotros, y porque es un trabajo fantástico para el que lo lleva. Y yo creo que en cuanto a personas, pues no ha cambiado mucho las cosas. Quizá es más que nada las cosas fuera del fútbol. Hombre, si pudiera estar otra vez con los compañeros de aquel entonces, sería guapo. Pero no cambiaría nada. O sea, yo añoro mucho a los años que tuve yo, sobre todo aquí en el español. Añoro a mis compañeros y el tiempo que tuvimos juntos. He tenido la fortuna de estar con aquellos después, años después, y la verdad que me siento muy a gusto con saber que la mayoría o todos casi están bien, y eso es una cosa que me encanta. Teníamos quizá sobre todo humildad, ¿no? Éramos todos muy humildes. Aparte que ser buenos futbolistas, tuvimos la fortuna de poder estar unos años juntos en el mismo equipo y hacer una fuerza que creo que fue el éxito del año 88, que quedamos terceros en la liga. Y creo que para mí lo que más me dolía irme del español por la afición, claro está, pero más que nada porque teníamos un grupo humano muy bueno en aquel entonces, y no solo humanamente hablado, sino también futbolísticamente hablado. Bueno, perdimos. es lo triste de todo, ¿no? Ha pasado tantos años y se han hablado tantas cosas de este final, y no creo que pueda decir algo que no sabe la gente. Lo que a mí me dolía más fue ver mis compañeros y no poder reaccionar delante del 1-0, del 2-0, del 3-0 de Leverkusen. Y creo que también por la afición, porque hicimos historia, ¿no? En aquel entonces habíamos logrado ganar 3-0 en casa y solo nos faltaba terminar la faena, y toda la gente que tenían tanta ilusión en que ganábamos, incluso nosotros, pues tuvimos que decepcionar. Y yo creo que es, para mí queda todavía como un momento muy triste, y quizá fue el que hizo que el equipo pues se deshizo un poquito, ¿no? Menos mal que hay unos cuantos. Pero me acuerdo un año que jugamos en casa con el Sevilla, que perdíamos 2-0 en casa en la primera parte. Y en la segunda parte remontamos y ganamos 3-2, y me parece que marqué yo el 2-2. Quizá fue un gol que más me acordó, porque la gente pues se portaron muy bien conmigo, como siempre lo han hecho en aquel día, y con todo el equipo. I 5 minuts després va arribar a l'empat a 2. Pitx Alonso controla aquesta pilota, la deixa Pineda, però Xolla l'obstrueix quan segueix cap a la porteria.
Díaz Agüero no s'hi pensa dues vegades i assenyala la falta. Era l'oportunitat d'empatar el partit i John Lauritsen no la va desaprofitar. El xut del danès, impecable. Fernando, que no hi pot fer res i que s'ho mira. I Lauritsen, felicitat pels seus companys pel magnífic gol que acabava d'aconseguir. A la repetició es veu la potència d'aquest xut que, després de tocar el pal, acaba al fons de la xarxa del Sevilla. John Lauritsen ja havia aconseguit, en aquell moment, posar-se tota l'afició a la butxaca i ben aviat van aparèixer els mocadors blancs d'uns aficionats abocats cap al jugador danès. Feia dies que l'afició de Sarrià no disfrutava tant amb el seu equip, o més ben dit, amb una segona part tan brillant del seu equip. Tremendo, porque sabía que iba a pasar, porque me lo habían comentado mucha gente. Entonces estábamos en casa viendo la tele, en una televisión alemana que dieron deportes, y de repente salió el campo nuestro, el Sarrià, en imágenes, y el locutor dijo: aquí verán cómo un campo de fútbol se desaparece. Y se tumbaron las dos tribunas así por nada y ponían Sarrià, Barcelona. Y sin saberlo, y de repente verlo así, me dolía un montón y tuve la fortuna de jugar el último partido en Sarrià, que me acuerdo que la gente se llevaba el césped y todo esto, en un partido de veteranos. Pero aquel asunto me dolía y creo que hace unos años estuvimos juntos en Sarrià cuando ya no existía. Y la verdad es que dolía mucho el no ver el campo, porque era un campo muy especial. Nada, que siguen como siempre, han seguido con el equipo, que acudan lo máximo al campo, porque lo que es importante ahora es ayudar al equipo, que son los momentos, también lo sé yo cómo se siente como jugador, son los momentos importantes para ayudar al equipo y son momentos que hay que saber estar. Yo creo que la gente aquí sabe estar.